Mis amigas, mis amigos, tal vez les pase lo que a mí, que entre más conozco de la naturaleza, de plantas y de animales, más me asombro y deseo conocer más. ¿Saben cuáles son los ositos de agua? También se les llama tardígrados y son animales que tienen características extraordinarias. Por ejemplo, algunos tardígrados ponen sus huevos a la vez que mudan la cutícula, o sea, su cubierta externa, de tal forma que la puesta queda alojada en la cutícula de la que acaban de desprenderse. Esta les servirá de protección a sus huevos. Nuestro suscriptor Osvaldo Ollaga nos solicitó este tema. Y para que conozcas más, Top 6 presenta Indestructibles, osos de agua o tardígrados, extraordinarios. 6. Su tamaño. Oso de agua es el nombre común que reciben los tardígrados, una especie animal de la familia de los Ecdysozoa. Estos invertebrados tienen un tamaño de apenas 0.5 milímetros, en el caso de los más grandes, aunque los más jóvenes pueden medir tan solo 0.05 milímetros. Una de las características más importantes de esta especie y que la ha colocado en el ojo científico en los últimos años es su capacidad de resistencia a condiciones extremas. 5. Características. Los osos de agua tienen una forma alargada y ovalada. Su cuerpo se encuentra dividido en 5 segmentos, de los cuales uno de ellos corresponde a la cabeza. Se alimenta mediante la succión de líquidos a otros animales o plantas. Las siguientes 4 secciones del cuerpo de los tardígrados contienen las patas, las cuales en sus extremos cuentan con unas pequeñísimas garras con ventosas que les ayudan a fijarse a las superficies y compensar así su liviandad. El nombre de osos de agua les fue concedido debido a su forma, similar a la de un oso y al hábitat en el que se desarrollan, mientras que la palabra tardígrados hace referencia a su lento caminar. Pueden llegar a habitar aguas oceánicas o de agua dulce, no habiendo virtualmente rincón del mundo que no habiten. 4. ¿Dónde viven? Los osos de agua viven generalmente sobre el agua que se forma en los musgos, helechos y líquenes, necesitando de este vital líquido para alimentarse. En caso de no obtener agua, pueden entrar en estado de reposo por tiempo indefinido, hasta que reanudan su ciclo normal al encontrarse nuevamente en contacto con el agua. Los tardígrados pueden sobrevivir a condiciones extremas, por lo tanto, el lugar donde viven los osos de agua puede ser cualquier ecosistema del planeta Tierra, e incluso han sido capaces de sobrevivir en el espacio. Esta asombrosa capacidad de supervivencia se la deben a un mecanismo de hibernación conocido con el nombre de criptobiosis. 3. Quedan suspendidos por más de 4 años. La criptobiosis de los osos de agua se activa cuando estos no están en contacto con el agua. Entonces su cuerpo entra en un estado de deshidratación, en el cual pueden bajar la cantidad de agua en su sistema desde un 85 hasta un 3%. De esta forma, el metabolismo y demás procesos quedan suspendidos, pudiendo permanecer en este estado hasta más de 4 años. Aunque diversos científicos afirman que los osos de agua podrían sobrevivir hasta 120 años en este estado de hibernación. 2. Pueden vivir en temperaturas muy, pero muy extremas. Se ha descubierto que los osos de agua pueden vivir a temperaturas tan frías hasta de menos 272 grados Celsius y también a temperaturas tan calientes como de 151 grados Celsius. Además de esto, pueden resistir la presión de 1200 atmósferas. Esto ha probado que el lugar donde vive el oso de agua puede ser muy variado. Estas características han intrigado tanto a los científicos que están estudiando a estos animales de forma permanente. 1. Su aparato digestivo.
Lo más destacado del aparato digestivo es su estructura bucal. Se caracteriza por una abertura bucal o probóscide formada por tres anillos de cutícula incrustada hacia la cavidad interior. Se continúa de una faringe tubular y después una succionadora, en la que hay unos potentes músculos circulares que hacen los movimientos de succión. A la estructura de la boca van asociadas dos estiletes punzantes que están asociados a músculos retractores y protractores. Su función es atravesar las paredes de los vegetales. Los tardígrados se alimentan de bacterias, algas, criptógamas, rotíferos, nemátodos y otros invertebrados microscópicos. Normalmente sorben sus células, pero en ocasiones ingieren los organismos completos. ¿Verdad que son impresionantes los osos de agua? ¿Ya los conocías? Esperamos tus comentarios. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo. Síguenos en Facebook en nuestra fanpage Top 6 y en la fanpage Historias Reales. Mil gracias por haberte suscrito a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. Enviamos cariñosos saludos a quienes comentaron el video. La reina del terror, mujer que disfrutaba descuartizar a sus víctimas con una hacha. Harlequin King, Hugo Caamaño, Señor Bigotes, Jorge Muñoz, Guadalupe Vargas Hurtado, El Gato Sin Gracia, Juan Cevis, Banana 20, Antonio Gamer Jean, Yuli Yamamoto, Daniela Jazmín Medina González, Ana Naomi Calderón, Angie Sánchez, María Isabel Galas Lagos, Dani Plo, Alan Reyes, Jorge Muñoz, Carla Adriana Jauregui Medina, Isadora Hernández, Eloísa Pérez, Adrián Franco, Santiago González. Y recuerda, yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez, y esto es Top 6. Hasta la próxima.